José Miguel Jiménez, presenta a Ronronera en el clásico Eugenio María de Hostos. Esta potranca, después de llegar tercera en el clásico camarero, ganó sus siguientes tres presentaciones. Una de ellas, la más reciente, el pasado fin de semana. ¿Qué motiva el haber corrido a Ronronera con 7 días de diferencia, 7 u 8 días de diferencia de su más reciente carrera a este clásico? Bueno, fíjate, estamos por correr en el clásico a última hora. Entonces ya la yegua estaba inscrita, pero entendimos que si le daba o no la carrera y la yegua no se maltrataba mucho, por eso tuviste que la yegua corrió y él nunca le exigió nada para darle como si fuera un briseo, que se veía bien. Por eso la yegua no le dimos todo al máximo. Y entendimos que ya una yegua que se ha mantenido en buenas condiciones, en lo que yo la tengo, y son potrancas, uno nunca sabe. Lo único que tiene cuesta arriba la distancia, los 1.400 metros, pero vamos a trabajar a ver si la yegua coge un poquito más de resistencia y puede llegar. ¿Cómo asimiló esa más reciente, pocos días después de la carrera? ¿Cómo la has visto? Bueno, la yegua ha quedado igual. Como tú puedes ver, la yegua subió y trabajó lo más normal. Y ha seguido bien porque, como te dije, la yegua no se usó mucho para la carrera, sino simplemente fue, lo tomamos como un briseo. Y la yegua salió bastante bien y tiene mucha energía. La competencia es básicamente la misma que ella enfrentó el año pasado. Hay alguna que otra que son rivales nuevas, pero que han estado corriendo en reclamo. ¿Entiendes que es una yegua contendora fuerte del evento? Bueno, los primeros metros, más de 1000 metros, ella va a ser una de las yeguas que va a estar entre los delanteros, cuidado hacia adelante. Entiendo que si sigo trabajándole, dándole un poquito más de resistencia, pues estos caballos son jóvenes todavía y siguen progresando. Y hay muchas yeguas que el año pasado ya se la ganaba lejos y han progresado muchísimo. Y entiendo que ella ahora va a pasar a sus 3 años y ella puede seguir trabajando y va a seguir progresando. Depende cómo ella asimile, ¿tú me entiendes?, esta carrera y los trabajos que yo le dé ahora. Kevin Navarro es el jinete que va a montar a Ronronera en esta ocasión. Ha tenido éxito, Kevin, con el ejemplar Perfección. ¿Quién sabe? Pueda seguir esa suerte ahora con Kevin y esta yegua Ronronera ante este grupo que va a enfrentar en esta ocasión. Bueno, fíjate, ya Kevin ha briseado esta yegua y él la conoce bastante bien. Hoy la trabajó también y él estaba muy contento, pero la yegua lo hizo bastante bien. Éxito, pirata, y gracias por esta intervención. Muchísimas gracias.